Esta es una nota para el periódico Visión 2020 Noticias. Mi nombre es José Javier Sala Ruiz, soy de Villarrosa, Atlántico, corregimiento del municipio de Repelón. Lo que ustedes ven a mi espalda es el embalse del Guájaro, un cuerpo de agua artificial, el cual tiene una extensión de 160 kilómetros cuadrados. Las personas de esta zona dependemos de la pesca, ganadería y también de la agricultura. En este ecosistema habita un tipo de tortuga o icotea llamada Trachemis cayrostri, catalogada como vulnerable porque mucho tiempo atrás era perseguida para el consumo. Esta especie, también llamada como jicotea de orejas anaranjadas, habita en agua dulce. Su temporada de desove, los primeros 4 meses del año. En esa temporada, viendo la vulnerabilidad que tiene esta especie, decidimos hacer la recolección de huevos de jicotea. Hacemos un proceso de incubación artificial. Luego que los neonatos eclosionan, los alimentamos por 2 meses aproximadamente. Cuando ya le vemos un tamaño considerado, los liberamos nuevamente en su hábitat. Nos vemos la próxima.